no año 65 empezaron a pensar que había que agruparlos, los de las aldeas. Había muchos maestros que pedían bajas y que no estaban. Y no estaban bien atendidos. Niños que solamente iban a la escuela si el tiempo estaba malo, si estaba bueno, los usaban para trabajar. Y entonces, en el año 65, empezaron a pensar en crear esto. Comprar el terreno, hacer el edificio y todo esto, y empezó a funcionar el curso 71-72. Mi marido fue el primer director, fue el que hizo el edificio. Entonces su papá, para traerlo, porque estaba en la Ponte Nova, para traerlo para aquí, le creó una fundación que se llama la Fundación España, y le hizo una escuela con el derecho a nombrar un profesor, y nombró a su hijo, que fue para lo que hizo el edificio. Entonces se formó la agrupación que llamaron Agrupación Escolar de Antas. Y vinieron solamente unos cuantos colegios: Castro de Amarante, Ludeiro, Peibás, Villapobre, Idorra, y se incorporaron los profesores que había aquí: Doña Trini, Otilia Seijas, mi marido, y eran los tres que había. Después se formó la de Monterroso y nos llevaron séptimo y octavo. Hicimos una manifestación, pero nos las llevaron a Santiago, pero nos los llevaron igual. Y quedaron muchos menos niños aquí, porque los mayores se fueron para Monterroso. Y decían siempre que los que iban de Antas, que iban muy bien preparados y muy, muy formales y muy bien. El colegio era totalmente distinto. Abajo no había clases, el patio de fuera ahora está cubierto, antes era totalmente de tierra, teníamos las aulas solo arriba, después las clases eran de 40 rapaces, ahora son de 6 o 7. Los niños siguen siendo buenos, pero bueno, ahora es distinta, la educación cambió mucho. Había mucho más, pienso que más respeto antes a los profesores que hay ahora. Los 10 años podías empezar ahí, no nos sentieron contentos, empezaron a conocerse, porque si no, con las aldeas no se conocían tampoco. Conocían esos de la misma aldea, pero después de esta aldea que aquella no, porque de aquellas había mucha población. Mira que había familias con 17 hijos, había familias con 10, con 8, que ainda viven los pais. La convivencia en el colegio era fabulosa, era más así. Los primeros recuerdos que tengo del cole era muy pequeña, porque, claro, mi mamá era profe aquí. Cuando nos no podíamos ir al cole porque no teníamos ainda a edad suficiente, los 4 años, hacíamos alguna trampa. A última hora de la mañana nos colábamos en la clase de los papis porque no había con quien, o mejor, con quien dejarnos en la casa. No todos los días, pero sí que alguna vez sí. Entonces empezábamos muy pronto a convivir con colegio. Pero después, cuando se acababa la jornada, pues ellos, vos también tenías las reuniones, los claustros, corregir exámenes. O sea que a nuestra vida en el colegio seguía jugando, pues, en los pasillos. Cuando nos íbamos para casa, yo a mi mamá siempre recuerdo con un petate de libretas para corregir. Bueno, pues ella era profe no cole, fuera do cole. Pues viñemos da escuela da aldea, que era o que viñemos, e viñemos un montón deles. Vaya que había. E viñémonos pa aquí, que nos levaron, como había tantos nenos, pues fomos pa escuela, non había aulas, fomos pa escuela do almacén que había. Ali nos deu a Pilar, eu acórdome da Pilar, que era a profesora que tuvemos. Despois de gimnasia xa non me acordo nin deso. Eu aquí estuve en 2 anos, na máis. Logo despois xa me fun, non terminei. Na aldea estábamos todos xuntos. Tampouco non eran unhas escuelas moi grandes, porque había aldeas grandes. Donde son eu non era unha aldea moi grande que había. Estábamos todos xuntos, os pequenos e os maiores, todos. E aquí non, aquí xa cada un tiñamos o noso pupitre. Santa Mariña estábamos todos de primeiro hasta octavo. Ya aquí, pues claro, xa nos puñeron
cada un en seu curso. Cambiou moito, porque aquí xa tiñamos un libro para cada asignatura. En Santa Mariña tiñamos aquela que se chamaba enciclopedia, que era para, bueno, traíanos todo. Cando eu viñen, aínda non había infantil de 3 anos, xa viñen con 4 anos. Había moitos alumnos, comparado con antes e despois. E nos fomos a última xeración que fixemos 8º, que depois xa veu a ESO, xa non estaban os rapaces aquí no cole, quedamos nós, fomos os últimos. Eu vivo en Monterroso, pero gustábame que as miñas fillas viñesen ao cole donde estudiou a súa avoa e donde estudiamos súa nai e seus tíos, e decidín traelas aquí. E agora estou como presidenta da AMPA, despois de 5 anos, aquí acompañando as miñas fillas. A mí facíame moita ilusión que viñera, porque era un cole eso, moi acolledor. Antes éramos casi 300 alumnos e agora son 79 alumnos neste momento. Na miña clase somos 6, pero como nos xuntamos con 5º, somos 16. A mamá tamén me enseña libros de cando elas estudiaban na casa e... Sí, era todo, éramos moitísimos máis nenos. Eu viña dunha aldea, solo comíamos os nenos das aldeas, os do pueblo non comían porque non había sitio. E era todo totalmente diferente. Os menús eran moi básicos, todo era ou de cuchara ou cousas moi pouco elaboradas. E de postre casi sempre era froita, non había outras cousas. Agora sí que hai dietas, outro tipo de dietas, dietas por alerxias, celiaquías e outras cousas. Antes non existía eso, non separaban tanto en nós tampouco. Incluso ás veces a min tocou ir para a cociña porque cando se jubilou un dos cociñeiros, cando quedaba outra persoa sola, nos decían se podíamos axudar e íbamos outra compañeira e eu a axudarlles a fregar ou a cousas a cociñera que quedaba. E anos despois, pois estou aquí detrás, cociñando para eles. Naquel entonces, nas localidades inferiores a 2.000 habitantes, había que firmar por 6 anos. Eu que viña do País Vasco, San Sebastián, Zarauz, daquela zona, aquí no inverno era moi aburrido. Entonces pensei que cometera un erro. Se non vou-me aburrir, quen pasará aquí 6 anos? E ao final pasei 44, hasta que me xubilei, con 70 anos. O colexo ten a mesma ubicación, parte das mesmas paredes, o resto despois é todo novo, prácticamente. A parte baixa desta zona, segundo se entra pola porta principal á esquerda, non existían as aulas da planta baixa, estaba sobre columnas. Os chavales aí xugaban cando facía frío ou chovía. Calefacción non existía, a caldeira de calefacción, tiñan estufas repartidas polas aulas, con butano. O da limpeza era un problema serio. Os rapaces, como daquelas, chovía máis que agora, e o inverno era máis crudo, nevaba, suspendíase moitas veces as clases pola neve. Viñan co calzado cheo de lama e barro. Cando chegaban aquí e se secaba, soltábano, esparcíase polas aulas e polos pasillos, e eu, a veces, que se nos ocurría comentar, dicía, casi se poden sembrar patacas aquí. Había sobre 30, 30 e pico alumnos por aula. E eu recordo un ano que nunha aula de 7º de EXB había 42 alumnos. Como as aulas estaban pensadas para 25, eu tiña que escribir de lado non encerado porque non podía poner de espaldas, non había espacio. Pois somos 10 rapaces. Temos unha profesora, 11. Solemos ir de excursión no colegio, gústame moitos festivais que facemos, como Magosto, Entroido, xogar cos meus compañeiros e aprender. E que en teoría somos 79. É moi fácil de aprender todos os nomes. Había 6 líneas. Unha desde Santa Mariña, outra desde Olveda, outra desde Casa de Naia, outra desde San Martiño e a outra desde Santa Cristina Cibreiro. Había moitos nenos, todas as rutas viñan con nenos demais, porque os coches daquelas estaban autorizados, 2 plazas, 3 nenos. Pero vamos, non se levaba eso a... Tanto viñan 3 como viñan 4 se facía falta.
había que sacar os rapaces, había que traerlos e non había problemas ningúns. Antes, claro, había moito máis rapaces, agora nas rutas hai menos rapaces. Antes había igual 80 ou 90 rapaces nas rutas e agora hai 15, 12, 19, 20. E agora hai acompañantes, e antes non había acompañante. Tiñas que facer de todo, de condutor, de acompañante, de todo. O que viña lobando unha ruta normalmente era unha hora menos 10. O recordo máis grande que tiña é que deixámonos autobús aquí diante do cole e íbamos por aí, polo pueblo arriba, repartidos polas casas que tiñan alquiladas, daban clases en distintos sitios do pueblo. Os coches antes iban cheos, os coches grandes, e agora son máis microbús ou medianos, son así, o tempo máis ou menos é o mesmo, son menos rapaces, menos paradas. A día de hoxe, pois a verdade é que te sorprendes, porque entras, recoñeces o cole, recoñeces os espacios, pero teñen como unha dimensión diferente, máis aberta, con moita máis luz en todos os sentidos, non só en iluminación, sino que un espacio máis aberto, máis creativo. O noso proxecto educativo plantexase para dar resposta ás necesidades educativas individuais do alumnado, aos diferentes intereses que presentan. Por suposto, o principal obxectivo que nos plantexamos como centro, supoño que como calquer outro centro, é garantir o éxito educativo do noso alumnado. Para iso precisamos que o profesorado este ilusionado, se sinta motivado. Para iso é necesario tamén que haxa unha formación permanente dese profesorado, que poida crear novos espazos de aprendizaxe, empregar novas metodoloxías o máis actualizadas e innovadoras posible, e darlle a posibilidade ao alumnado non solamente de aprender a través de recursos educativos como son os libros de texto e dentro das aulas, senón propiciar saídas nas que se crean ambientes e contextos diferentes de aprendizaxe, nos que aprenden e disfrutan ao mesmo tempo. E logo dicir que, bueno, debemos manter unha estreita relación e colaboración coas familias, implicálas o máximo posible na vida educativa dos seus fillos, porque iso é primordial para conseguir ese obxectivo principal que nos plantexamos, que é o éxito educativo dos nenos e nenas do centro. Pois nos desde a AMPA, o que, bueno, a par de co colexo, unidos co colexo e tamén co concello, que tamén estamos aí colaborando co concello, facemos actividades extraescolares pros nenos, sobre todo agora, porque aquí temos a xornada única, e pa unir un pouco o que é o colexo, con unhas horas a maiores. Sí, fora do colexo temos banda, eu toco saxo, tamén temos fútbol, tenis, patinaxe, clases particulares. Tamén temos mecanografía e cousas así. O colexo tuvo moito que ver, non? Na parte cultural e social deste concello, como en todos, quero pensar. En la agrupación escolar que tenían antes de hacer este edificio, tenían una biblioteca escolar que funcionaba en la escuela de niños que regentaba mi marido Licerio, con la cual también la trajeron para aquí. Era una experiencia piloto de aquelas los chavales estaban todos en las aldeas. Entonces, vir para aquí, desde luego, fue un, yo creo que fue un de los avances más grandes que hubo en los pueblos, fue a concentración de los chavales a los colegios. O cole non é só a formación académica. Eu creo que para todos os que pasamos por aquí foi formación personal, foi convivencia. Había algo moi importante cando convivíamos aquí, éramos exactamente todos iguales. Non había ningún tipo de distinción. A educación é moito máis individualizada, pódese atender moito máis esas necesidades que presentan, posto que a ratio é moito menor. Sí, 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 claro, non me fun, porque son do rural e gustamo rural, non me fun, e aparte que estou na casa.
volvería tranquilamente a empezar de novo. Thank you.